y surgen críticas a la organización del desfile para este 6 de agosto en la ciudad de Sucre. La alcaldía lamenta la desorganización y hablan de reprogramar. El desfile cívico-militar que fue convocado por la gobernación del departamento de Chuquisaca para conmemorar los 197 años de fundación de nuestro país no tiene mucho respaldo. Algunas instituciones no serán parte de la actividad por los casos COVID y otras porque se cruza con el almuerzo oficial. La Fiscalía General fue la primera en hacer este anuncio, asegurando que debían velar por la salud de los trabajadores. Luego lo hicieron las organizaciones sociales y ahora el municipio no está seguro si podrá ser parte de este desfile. Ojalá lo puedan analizar y podamos cambiar esa fecha y así absolutamente todo sería llanito para nosotros. El Comité Cívico lamenta estas imprecisiones y la falta de organización. Dicen que debe haber unidad en la región para tomar todo tipo de decisiones y este debate genera desunión. Pero lamentablemente, reitero, pues la actitud de nuestras autoridades da mucho que desear. Además, mencionan que lo prudente hubiera sido que este evento sea suspendido como en otras regiones, en la lógica de preservar la salud de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que los casos COVID continúan en ascenso en el país.